Escuché el debate que tuvo con Daniel Tognetti, que recomiendo que lo busquen en las redes, es muy interesante. Porque ahí usted fija posición, posición que ha venido fijando a lo largo de todos estos años también en Salir por Arriba, en nuestro programa. Pero lo vi muy entusiasmado y me entusiasmé yo con su entusiasmo cuando habló de Néstor Kirchner. Y me gustaría que recreara ese momento que tuvo con Tognetti diciendo: Néstor Kirchner se inmoló. Néstor Kirchner es el último patriota, después el kirchnerismo, después de Néstor Kirchner, y ahí se cruzó Tognetti diciendo: no, pero Cristina también, sí, usted le dijo Cristina también, pero el que las hizo y nos puso en la cancha y era un patriota, era Néstor Kirchner. Cosa como yo coincido con lo que usted dice, lo felicito y le pido una frase con respecto a Néstor Kirchner. Muchísimas gracias, Néstor. Para serte sincero, el que me llevó al mundo de la radio fuiste vos hace muchísimos años. Hace muchísimos años, el que me llevó al mundo de la radio fuiste vos y ahí enganché y me empezaron a escuchar. Y hablando con vos, fue que me escuchó Tognetti y después me invitó al programa de él. Te cuento lo que digo, la verdad. Tiene una enfermedad que tengo yo: arteriosclerosis. Y la grasa en las arterias. Y el médico me dice: usted va a tomar la medicación, va a hacer la caminata, va a hacer el régimen. Pero loco, así como está, no le garantizo que termine bien, porque tiene mucho que ver con con el sistema nervioso. Vos te tensás y se tensan las arterias, se desprende una pérdida de grasa en una arteria más gruesa, una arteria más fina, y te provoca, si la sangre no la remueve, te provoca lesiones y a veces mortales, o son lesiones graves y a veces mortales, como es el caso de Néstor. Él muere de infarto múltiple porque la arteria le prendió una pérdida de grasa y le llevó a las arterias mucho más pequeñas que son las del corazón. Y ahí falleció ese patriota. Y yo lo que digo claramente es que el kirchnerismo murió con él, porque Amado lo piloteó. Cuando él se muere, hubo que pilotearlo, pero después ya no fue lo mismo. Néstor tiene una clara convicción de defensa del mercado interno, defensa de la producción nacional, y cuando negociaba, negociaba siempre bajo esa premisa. Podía negociar con cualquiera, pero siempre defendiendo el mercado interno, la producción y el trabajo nacional. Siempre hizo esa prédica. Y las visiones que tuvieron. Es cierto que hubo contemporáneos de él que fueron también patriotas como él para sus respectivos países. Estoy hablando de Evo Morales, de Mujica, de Lula, de Correa. No me quiero olvidar de ninguno, pero todos ellos hicieron algo que no se había hecho desde 1824, el Congreso Anfitriónico de Simón Bolívar. Por supuesto, nosotros tenemos a Rivadavia, no, tenemos al Milei de aquella época, al Vendepatria de esa época, aquí de Rivadavia, y no fuimos. Pero todos los demás países que eran colonia de España, Portugal era un imperio en Brasil. Todos los demás países que habían sido colonias españolas se reunieron en el Congreso Anfitriónico. Lo mismo hicieron ellos cuando hicieron la CELAC con México, en los países de América Latina. Fue grande por donde lo mires y siempre pensando en pos de la República. Y claro, no sacó nunca el pie del acelerador y se murió a los 60 años, cuando tenía mucho para dar. Y lo que digo que nadie tiene el coraje que tiene él, ni la abnegación ni el amor a la patria, nadie de los que están en la caterva política hoy. Ahí reconocí que hubo algunas personas que tienen buen perfil. Reconocí que hay varias personas que tienen buen perfil, pero que no han dado la oportunidad de asumir responsabilidades claves. Los que tenían la responsabilidad de gobernar ante Milei fueron los que nos llevaron a Milei. Llámense como se llame. La cobardía, la subordinación hacia la deuda, reconocer una deuda que no se investigó. Digo, la madre de toda la batalla que se reconoce una deuda que no se investigó. Y ese era el tema que quería tocar hoy, porque el gobierno se capta, el gobierno tiene un gran vendehumo y tiene los medios que le permiten vender humo. El gobierno se jacta de que aumentaron las reservas internacionales, y qué verdad, según lo que dice el Banco Central, la verdad que aumentaron las reservas internacionales en casi 8 mil millones de dólares, 7.972 millones de dólares aumentaron las reservas internacionales, es verdad, pero lo que no dicen, que esas reservas le estamos pagando con títulos públicos ajustados en pesos, o en dólar link en todo caso, o en las dos, bono dual, que inclusive el 90% de esos pesos tiene una cláusula put. Qué mentira que vence en el 26 o 27. Esa cláusula put es un seguro de liquidez, un contrato firmado por el cual el sostenedor se presenta al Banco Central y el otro día cobra toda la suma más los intereses hasta el día anterior. O sea, lo que estamos diciendo es, esto es una estafa más, una muestra de estafa más. ¿Por qué? Cuando uno ve el boletín oficial
cuánto la deuda que va creciendo, la deuda que creció en dólares, lo dice el gobierno nacional, aumentó la deuda en 17.015 millones de dólares. O sea, aumentaron las reservas internacionales en 8.000 millones de dólares, pero la deuda aumentó en 17.000 millones de dólares. Tenemos una deuda bruta de 403.044 millones de dólares. 403.000 millones de dólares de deuda. Ya estamos como Estados Unidos, que Estados Unidos tiene una deuda que supera su PBI. A nosotros nos falta mucho. Estados Unidos tiene una deuda que supera en 24% más alto que su PBI. Tienen que pedir una enmienda que viene de la guerra de la secesión para poder autorizar esa deuda que supera el Producto Bruto. La Argentina hoy tiene un Producto Bruto de 480 mil millones de dólares y debe 403 mil millones de dólares. ¿Dónde acrecentó la deuda? 17 mil millones, claro, son títulos en pesos, pero se ajustan por inflación. Encima han ganado plata, encima en dólares, al devaluar y atrasarlo, volvieron a reeditar el carry trade, la famosa bicicleta financiera. En definitiva, este gobierno, con la anuencia de todos los grandes medios, habla y repite y produce, no, nosotros tenemos este dólar porque estamos aumentando la reserva. Lo que nos dice, eso va por afuera, en la jerga se llama por arriba de la línea, pero por debajo de la línea lo está haciendo con endeudamiento, está comprando dólares con endeudamiento. Aumentó la deuda externa, aumenta la deuda en pesos en 17.000, el equivalente lo ponen ellos al dólar, en 17.000 millones de dólares, lo dice el boletín oficial cuando habla de la deuda de marzo, y es parte, está la Secretaría de Finanzas publicada en la deuda de marzo. Aumentaron la deuda en 17.000 millones de dólares. Este gobierno, esta payasada, esta muestra de patria, de servilismo con Estados Unidos y con Israel, aumenta la deuda externa porque es deuda en pesos preajustable y la tenemos que pagar. No es una deuda que vos no vas a tener que pagar, la tenés que pagar, y la tienen seguramente con grandes fondos de cobertura que son los que aprovechan esta bicicleta financiera de comprar estos títulos. Tienen la cláusula put, saben que lo van a cobrar el otro día en el Banco Central porque tienen peso para cobrarlo. Estamos hablando de BlackRock, de Vanguard, de Fidelity, de Pinco, de la Marcy, de Greylock, donde ahora trabaja Massa. Todos ellos han comprado estos títulos y están, si derrapan, van al otro día al Banco Central y lo cobran, y si no lo cobran entramos nuevamente en default. Es muy interesante esto que decís de Massa, cosa que también haces en el diálogo con Tognetti, y Tognetti se la rebusca porque, bueno, él apoyó a Massa, le hizo la campaña Tognetti a Massa, tal vez a regañadientes, porque no creo que Tognetti coincidiera con las propuestas de Massa. Pero vos también ahí estás planteando la encrucijada en la que se mete el gobierno de Milei y Caputo, que por un lado beneficia, aumenta el endeudamiento, pero también complica las relaciones con China. Por supuesto. Vos fíjate, si nosotros... Relaciones que no debería complicar porque puede llegar a ser beneficiado por China. Mira, China y Brasil fueron los que pidieron que la Argentina se incorporara al BRIC. Acordate que el cobarde Alberto Fernández ni siquiera mandó solamente el embajador, no mandó a nadie cuando se hizo la reunión en Sudáfrica para ampliar el BRIC. Esto fue en noviembre del año, el primer día de noviembre del año pasado. Pero antes había viajado Alberto Fernández a China para pedirle un swap, sabiendo que no íbamos a pagar el Fondo Monetario Internacional, ya estamos hablando de septiembre, que no íbamos a poderle pagar al Fondo Monetario Internacional al fin de ese mes. Le pidió a China, los swaps es un préstamo que nos da China, no lo usamos, tenemos ahí, aparece como deuda bruta, perdón, como deuda, como reserva bruta, pero no la usamos, solamente pagamos intereses cuando lo usamos, es un crédito que te dan como un descubierto en cuenta corriente. Vos lo pagás cuando lo usás. Y lo usamos para pagar el déficit comercial que tenemos con ellos. Va Alberto Fernández en los primeros días de septiembre del 2023, teníamos vencimiento con el Fondo Monetario Internacional el 30 de septiembre y no teníamos la plata para pagarle, y le pide que le dé un swap de libre disponibilidad para poderle pagar al fondo, porque el Fondo Monetario Internacional también es miembro de China, también es miembro del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene como uno de sus miembros a la República Popular China, y China puede pagar con su moneda, como nosotros teóricamente pagamos con nuestra moneda. Formalmente es un intercambio de moneda. Bueno, lo que está haciendo Alberto Fernández fue pedir esa plata para pagarle al fondo, como sucedió, y China le dio
en yuanes casi 5.000 millones de dólares. Eso vence ahora en junio de este año. El gobierno de Alberto Fernández, por más que no cumplió nada lo que le prometió a China, trataba no romper las relaciones. Ahora vos fíjate lo burdo que ha sido Milei y Mondino con China, de reconocer a Taiwán, de te ofender a los chinos con diciendo que es una base militar la que tiene Neuquén cuando es una base de estudio y observación. Poner una base militar en Ushuaia con Estados Unidos, eso no dice nada, de eso ni hablan, pero lo acusan a China que tiene una base militar en Neuquén, que es mentira, que es mentira. Lo está demostrado, el embajado le ha dicho mil veces, mire, es mentira, le dice, le miento al presidente Milei, esto es una base de investigación, China tiene estudios de observaciones sobre el ambiente, sobre, bueno, y lo tiene como puede tenerlo cualquier país del mundo, es un acuerdo científico entre el país y ellos. Nosotros también, si tuviéramos capacidad, podríamos tener una base en China, científica, eso no te lo niega nadie, el conocimiento y la ciencia no tiene país, la lucha con el COVID lo demostró. Hubo vacunas de todos los países, hasta la Argentina hizo una vacuna después. O sí, sea que después. La lucha contra el avance científico no tiene una nacionalidad. Sin embargo, China ha aceptado todo esto calladamente. Hay que ver cómo juegan los chinos, ¿verdad? De hecho, Alberto Fernández, Macri le había parado completamente las represas de Santa Cruz, hoy llamadas Cepernic y Néstor Kirchner, las había parado completamente, las había restablecido Alberto Fernández, pero muy lentamente, y viene Milei y la suspende. Ellos se tuvieron que despedir trabajadores, o sea, son muchas las ofensas que ha recibido China del gobierno de Milei. No sé qué va a hacer China, porque China supongo que también pensará que Milei es un payaso, un pobre enfermo usado por el imperio yanqui y por Israel, usado por el gran capitalismo internacional, que no es el pueblo argentino. Por ahí deben pensar eso. No sé qué harán, pero nadie tampoco sabe. De hecho, Diana Mondino ha viajado ahora a China para tratar de establecer esa relación que ellos mismos han mancillado y han ensuciado con su sobreactuación de felpudo del imperio norteamericano. Entonces, supongamos que la gestión de Mondino, si funciona, habrá alguna amigable resolución de esos 5.000 millones que le debemos a China. De no llegar a un acuerdo, ¿qué es lo que tiene que hacer Argentina con China con esos 5.000 millones? No llega a un acuerdo. Mora, deuda, ¿cómo es? Si no se me está de acuerdo, toda esta fanfarria de que aumentaron las reservas internacionales en 8.000 millones de dólares, la tienen que bajar en 5.000. Porque estamos hablando de reservas brutas, la tienen que bajar en 5.000. Y la situación es muy tensa, porque al revés que nosotros, Brasil se ha hecho mucho más fuerte al ser uno de los miembros fundacionales de los BRICS, se ha hecho mucho más fuerte la relación con China. Y China ha preferido comprarle soja, maíz, girasol a Brasil. Y encima Brasil tiene un banco, el BDDS, el Banco de Desarrollo de Brasil, que fomenta, al revés que acá, que este ahoga la industria, que te aumenta el precio del gas, de la energía, de todo, ahoga toda la industria para que no industrialicemos nada y le vendamos materia prima al imperio. Uh-huh. Al revés que este felpudo, este vende patria, que hace, nos obliga a venderle materia prima, ellos quieren industrializar. Y el BDDS de Brasil le va a dar crédito a los industriales brasileños. Mirá, escuchá la cifra. Por 171.961 millones de dólares. 171 es lo que el banco del BNDES proyecta para financiar la industrialización de Brasil. Y además Brasil, como busca permanentemente exportar productos industriales, ellos vienen devaluando su moneda lentamente. A recordar que la inflación de Brasil es un 5 o 6% anual. Uh-huh. Y han devaluado ahora un 5%. O sea, lo que creció la inflación el año pasado, ajustaban el tipo de cambio. Ajustan su tipo de cambio de acuerdo a la inflación para no retrasar el tipo de cambio. Acá tenemos este energúmeno que con tal de que ingresen capitales por la bicicleta financiera, está trazando el tipo de cambio para que ingresen capitales y asegurarle ganancia con la tasa de interés. Estos 17.015 millones de dólares que aumentó la deuda bruta nuestra son títulos en pesos ajustados por inflación. Entonces, con tal de que ganen plata ellos, atrasa el tipo de cambio para que se puedan pasar a dólar cuando ellos quieran. Menem reeditado de la peor forma. Esto es lo que está haciendo este gobierno. Mientras Brasil industrializa y afianza sus alianzas internacionales con quien le compran, la Argentina se subordina al país que solamente nos vende.